calle 7. Como bien decía el señor juez, son 5 minutos en los cuales los chicos rápidamente tienen que salir de esta ratonera. Tienen que engancharse al mosquetón y subir siguiendo el camino de esa cuerda hasta lo más alto para dar la primera campanada. ¿Quién va a ser el primero? ¿Será que va a ser Aníbal? ¿Será que va a ser Isaac? Justamente los nominados fueron los primeros en partir hacia lo más alto de esta estructura, Dani. Es la segunda competencia por 200 puntos, como ya lo aclaraba también el señor juez. Y vamos a ver cómo sigue avanzando este enfrentamiento. Ahí ya estaba Aníbal, que daba su primera campanada. También Isaac, pero recién al llegar al siguiente extremo es donde cuenta el punto. Ahí tenemos el cronómetro, 4 minutos con 19 segundos. Y escuchamos también ya en el estudio los gritos de los compañeros, no solamente aquellos que compiten con ellos, sino también los que están en el búnker, que están ahí dando ese apoyo necesario también, y cada uno apostando por tu favorito, Cas. Atentos los chicos, por favor, y esta llamada de atención también va para las chicas que ahora van a salir. Gaby es la que sigue, Aníbal. Cuidado con el mosquetón porque tienen que dejarlo en la cuerda. No pueden llevar consigo el mosquetón. Tanto Aníbal como Isaac tuvieron esos inconvenientes y fueron llamados, obviamente, en la atención correspondiente por el señor juez. Gaby ya empieza a subir por la estructura, ya empieza a ir hasta lo más alto para dar esa primera campanada y luego descender para completar su circuito. La técnica que está usando Gaby para lograrlo es impresionante. Todavía no se trancó en ninguna parte de esa estructura. Leo, contanos cómo se está viviendo todo desde el búnker rojo, porque seguramente ahí se está viviendo también una adrenalina increíble. El minuto a minuto, el segundo a segundo es bravísimo. Y aquí está uno de los salvados, soy Ángel. Ángel, ¿a quién apoyás? ¿Qué mensaje le das a tus compañeros en este caso compitiendo en la nominación? ¡Vamos, vamos Isaac, vamos Jul, vamos Aníbal, usted puede! ¡Vamos, Mariam! Bueno, ahí está, tratando de ser imparcial. Julio, ¿a quién está apoyando Julio esta tarde? Tengo favorito, puerta a los dos, ¡vamos! Ahí está, la vemos a Mili también atenta a la competencia que se desarrolla. Mili, ¿qué le decís a tus compañeros? ¡Dale, Marian, que vos podés! ¡Dale! Bueno, ahí la apoya Marian, al parecer quiere que se salve Isaac, Mili, aquí desde el búnker rojo. Mili también que tenía ganas, no sé si lo dijo en serio o no, pero que tenía ganas de formar parte del equipo rojo. Veremos qué pasa con eso cuando avance la competencia, pero ahí estaba dando su apoyo también. ¿Qué pasa con Marian? Es la gran pregunta también que seguramente tenés en casa, porque Marian está teniendo cierto conflicto, cierto problema con el mosquetón, y ahí la vemos ya que mientras Marian pierde ciertos segundos, ya Lady avanza rápidamente. Por el momento, nuestro marcador que indica que Aníbal tiene dos campanadas y en este caso Isaac también lo acaba de igualar. Bien parejito. Bien parejo está esto y todavía quedan poco más de 2 minutos para comenzar a conocer quién va a estar teniendo la mayor cantidad de campanadas y por ende la mayor cantidad de puntos que le va a ir acá afuera, afuera, todavía afuera. Estar, seguir, recuperar esa camiseta roja. Lady está ahí, cerquita, lo logra, da la primera campanada y va a empezar con la operación bajada. Cuidado, chicas, y a estar muy atentas, a concentrarse al momento de colocar el mosquetón por el arnés. Ahí es donde más inconvenientes están teniendo y ese inconveniente se traduce en segundos de desventaja. Lady ya va bajando, ya va a empezar a completar su recorrido y una vez que lo complete va a empezar a dar el punto de ventaja para el equipo. Veo y afuera. Estuve viendo a Isaac con una cara de apesadumbrado. ¿Lo viste vos, Dani? Increíble. Y quiero recordar también para toda la gente que se está aprendiendo el programa ahora que estas competencias que estamos viendo en pantalla el día de hoy son para ver quién se salva entre Aníbal e Isaac, que son los nominados del equipo rojo que están buscando para salir de esa situación de riesgo que tienen en calle 7. Ahí está Aníbal con dos campanadas, también a Isaac, dos campanadas. Y quiero agradecer también, Cas, aprovechando Aptitude, que son los chicos que nos prestan más que nada todos los elementos y los servicios de seguridad aérea, seguridad terrestre también, para que las competencias más que nada nos permitan resguardar la seguridad e integridad física de cada uno de los gladiadores. Ahí vemos a Aníbal con esos gorilas trepando rápidamente para lograr la siguiente campanada. Nuestro juez también que anda marcando una sanción, ahí le pide por favor a Steffi que regrese, le pide a Steffi que regrese porque al parecer estuvo incumpliendo con uno de los requisitos de la competencia, se olvidó el mosquetón, me confirma también acá el equipo de jueces, así que Steffi que vuelve a arrancar el circuito. Exactamente, era lo que veníamos diciendo hace un ratito, Dani, importante recordar ese detalle, el rostro de Isaac está muy apesadumbrado y fuera, afuera, afuera. Esa atención, Dani, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
juez a que nos acompañe acá. La última palabra la tiene el señor juez, así que ¿cómo se define este segundo, esta segunda competencia del día? El ganador de los 200 puntos es Aníbal. Aníbal, ganador por distancia de los 200 puntos, así que Aníbal que ya se festeja también con su equipo. Y nosotros mientras seguimos en competencia acá.